I'm
Thank you.
Thank you.
Quieras tu ángel,
Thank you.
con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, sean bienvenidos todos en este segundo día de trigo en honor del Señor de Esquipulas. Damos la bienvenida a quienes han venido peregrinando de la comunidad de los Guapos, La Majada, Teogartiche, Salazares, Jesús María y La Era en este día que les tocó su peregrinación. Vamos a pedir por Francisco Rodríguez para que Dios le dé el gozo de la vida eterna y por su familia, por Ramiro Rodríguez y su familia, Arturo Rodríguez e hijos, y por el eterno descanso de Nicolás Aguardada y por sus hijos, para que el Señor los bendiga donde quiera que estén. Humildemente en la presencia de Dios reconozcamos nuestros pecados y en silencio pidámosle perdón de todos ellos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
Señor Jesús. El día de la resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces se les dijo, él le dijo: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque todavía no he subido a mi Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Tengan la bondad de sentarse un breve momento. Queridos hermanos y hermanas, continuamos en esta octava de Pascua, segundo día del Trigo, en honor del Señor de Esquipulas. ¿Qué nos dice hoy la palabra de Dios, este libro hermoso de Hechos de los Apóstoles, que nos habla precisamente de la vida primera de la comunidad cristiana? Podríamos decirlo así con toda claridad, del primer siglo, de cómo surgió nuestra fe, nuestro amor, nuestra devoción a un Cristo crucificado, pero que resucitó, que no quedó muerto para siempre. Es curioso cómo los primeros cristianos no hablaban de un Cristo crucificado, hablaban de un Señor que había resucitado. Al principio no comprendían, al principio les fue difícil entender las Escrituras, comprender los 3 años que estuvieron con Jesús, todo el mensaje que Jesús había dicho de perdón, de amor, de misericordia, de solidaridad, la fuerza de la misión cuando los envía a misión y cuando ellos regresan contentos. Todo esto fue un proceso y la fe en cada uno de nosotros es un proceso de iniciación cristiana. Nos bautizan, aprendemos el catecismo para recibir el sacramento de Eucaristía, luego el catecismo para recibir el sacramento de confirmación, luego ya un catecismo cortito para recibir el sacramento del matrimonio. Pero es un proceso de nuestra fe y todo esto nos va ayudando ¿a qué? A conocer, a amar y a defender más al crucificado. Por eso hoy nosotros, hermanos y hermanas, mostramos esta devoción a un Cristo que se ofreció por amor a nosotros, que nadie le quitó la vida, sino que Él se ofreció para rescatarnos a todos nosotros. Por eso hoy escuchamos a Pedro que dice: israelita, sépanlo, aquel Jesús a quien mataron, Dios lo ha constituido Señor de vivos y muertos. Y entonces ese mensaje les llega al corazón a los israelitas y dicen: ¿qué tenemos que hacer? Conviértanse. Recordemos que el tiempo de la Cuaresma siempre nos habla de conversión, pero no es una conversión al, ay, nomás en Cuaresma me voy a portar bien, ¿eh? Ya pasando la Cuaresma, uy, voy a ser el mismo pecador y lo mismo. No, una conversión de corazón, desde lo más profundo de nuestra vida. Por eso estos israelitas dicen: ¿qué tenemos que hacer? Conviértanse, bautícense. Podríamos decirlo en otras palabras: déjense encontrar por el Señor, déjense amar por el Señor. Eso es lo que tenemos que hacer, porque una conversión verdadera surge desde el encuentro con el Señor, surge desde el encuentro con su palabra. Vemos a la samaritana, se encontró con el Señor y cambió. Vemos a Zaqueo: Señor, si le robé a alguien, le devolveré 4 veces y lo que me sobre se lo daré a los pobres. Una conversión. Vemos otra conversión maravillosa, María Magdalena, de la que nos habla hoy el Evangelio. Era una prostituta.
prostituta, una pecadora, repudiada, marginada, no se junten con ella porque es mala. Y el Señor la convirtió. Como Jesús va con publicanos y con pecadores, por eso los escribas y fariseos le reclaman a los apóstoles: ¿por qué su maestro come con escribas y pecadores? Aprendan, no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Pero a los pecadores, ¿para qué? Para que dejemos el pecado, para convertirnos y seguir al Señor. Esa es una verdadera conversión. Pero una verdadera conversión, y va a esto y lo voy a decir, no surge sino desde un encuentro de amor. Si yo no amo al Señor Jesús, ay, pues más en Cuaresma me porto bien y todo el año mal. No, entonces no hay un encuentro con Cristo. Y entonces nuestra conversión, por eso no la logramos, porque no hay una profundidad, porque no hay una sinceridad de mi parte. Ay, sí, Señor, sí quiero, pero no, todavía no. Bueno, un ratito sí. Y eso es lo que nos hace falta, que nuestro proceso de iniciación cristiana de veras nos lleve al encuentro con Cristo. Por eso vemos hoy a María, que llora profundamente, nos dice San Juan, el mismo día de la resurrección. María no se despegaba del sepulcro, lloraba y lloraba porque de por sí vio flagelar al Señor, vio cómo lo azotaron y cómo lo llevaron con la cruz al Calvario, vio cómo lo mataron, vio cómo lo sepultaron y luego ya no estaba el cuerpo de por sí. Lo experimentamos nosotros cuando se muere un familiar cercano, cuando se está este momento, hay tristeza, hay dolor, hay una soledad profunda y luego más, pues no tenemos el cuerpo del Señor. Más lloraba María. Sin embargo, no comprendían la resurrección. Por eso la vean los ángeles allí y los ángeles le preguntan: ¿por qué lloran? ¿Por qué lloras, mujer? Pues es que se han llevado del sepulcro al Señor y no sé dónde lo han puesto. Jesús se presenta a ella. Qué bonito encuentro con este Cristo glorioso, vivo, resucitado, ya no maltratado, sino un cuerpo glorioso. El domingo la lectura nos decía, los apóstoles decían: hemos comido y bebido con él. Es un cuerpo glorioso que se alimenta todavía. Y por eso Jesús la consuela. María: maestro, no me toques. Ayer escuchamos como en el Evangelio de San Mateo decía: lo abrazaron de los pies y lo adoraron. Por eso Jesús hoy le dice: no me toques, porque todavía no subo a mi Padre. Ve y dile a mis hermanos: subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Eso es Cristo, el Señor de Esquipulas, nuestro hermano, nuestro Padre, nuestro Dios. Pidámosle de veras a Él, queridos hermanos y hermanas, que nos haga resucitar en la esperanza, en el amor, en la alegría, en el gozo, en el perdón, y que no vayamos como cristianos muertos, entristecidos, adormilados. Pues es que tengo que vivir, ¿qué más? Pues es que hay que hacer esto, ¿qué más? No, debe haber siempre una esperanza, un motivo, un gozo para vivir en medio del dolor y del sufrimiento, porque Él murió para salvarnos, no para morir, no para vivir en la tristeza, no para vivir en la desolación, sino en la alegría que nos da la esperanza de la cruz. Que Jesús crucificado, el Señor de Esquipulas, muerto y resucitado, nos anime a seguir nuestra vida. Vamos a ponernos de pie para continuar nuestra Eucaristía. Presentemos a Dios nuestras intenciones, digamos a cada una: te rogamos, Señor, por el Papa Francisco, por nuestro obispo siempre de todos los obispos, oremos. Por la unidad y conversión de nuestra parroquia, oremos. Pedimos hoy especialmente por Ramiro Rodríguez y su familia, Arturo Rodríguez y sus hijos, que Dios los bendiga, oremos. Por el eterno descanso de Francisco Rodríguez y por toda su familia, presentes y ausentes, por el eterno descanso de Nicolás Aguardado y todos sus hijos, para que el Señor los bendiga, oremos. Por el eterno descanso de Gerardo Orozco Núñez, de Cuca Flores, Cornelio Hernández, Pablo Rodríguez, María Asensio,
Israel Hernández, Nieves García e Irene García, que gocen de la vida eterna. Oremos. Todas las familias que han venido peregrinando y viven en la comunidad de los Guapos, la Majada, Teocantiche, Salazar, Jesús María y la Era, que Dios los bendiga y les aumente su fe. Oremos. Por cada uno de nosotros. Dios conoce nuestro corazón, nuestras necesidades y nuestras intenciones. Él remedia las más urgentes de nuestra vida. Por medio del Señor de Esquipulas, Cristo ofrecido en la cruz, oremos. Padre bueno, escucha esta la oración de tu iglesia. Concédenos esto que te pedimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntese. Hechas pedazos, tú la reconstruiste.
y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Podemos irnos en paz, nuestras celebraciones terminan. Damos gracias a Dios.